Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este especial, 400 suscriptores en el que podéis participar todos. Podéis participar todos asustándome. Bueno, buena manera de participar en un vídeo. Asustando al pobre GamerHollow que está aquí sufriendo, pobre. Jugando al Daylight. Voy a apartarme un poquito de esto. Vamos a explicarlo bien para que no haya visto algún nada, ¿vale? Daylight, vamos a jugar Daylight, ¿vale? Es un juego de terror estilo Outlast, para los que habéis visto, ¿vale? Creado con el motor Unreal Engine 4, me parece, si no me equivoco. Unreal Engine 3, sí, 4. Unreal Engine 4. Se desarrolla en un manicomio, me parece, porque todos los juegos están así de terror, se desarrollan en manicomios, centros psiquiátricos, prisiones o yo qué sé. Siempre. Este juego tiene una opción en la que puedes... enlazar con el canal de Twitch, con el chat de Twitch TV, por eso se está haciendo el directo por Twitch y no por YouTube, y te da la opción de asustar a la persona que está jugando, con una serie de comandos que son aleatorios y que tendréis que adivinar. Los comandos son en inglés, son frases en inglés, palabras en inglés, tipo scream, cat, lo que sea, ¿vale? Probad, ghost, ghost scream, girl scream, no sé qué, todo eso. Tenéis que buscar palabras así en inglés y ponerlas en el chat. De esta manera podéis asustarme, ¿vale? Ahí, me parece que por ahí me dijo Edith que había algún screamer visual. También, aparte de screamers auditivos, había un screamer visual. Vale, empezamos. ¿Ese quién ha sido? Ha sido Edith. No, yo no he sido. ¿Que no? Me acaban de asustar, me acaban de meter un screamer. Y todavía no he empezado. ¡No he empezado! Venga, va. Un teléfono móvil de última generación. Una puta araña. ¿Te has asustado una puta araña? Me has asustado una puta araña. Qué bien que hayas llegado a Centro Tesara. No tenemos mucho tiempo, han estado muy ocupados. Y tanto que usa ese aparato que tienes en las manos para orientarte. Tienes mucho por ver, mucho por explorar. ¿Dónde coño estoy? Pues no lo sé. Hace tiempo que no nos veíamos. Este sitio estaba esperando tu llegada. Rezo de todo lo que puedas. Los recuerdos que encierran estas paredes están deseando que los encuentres. Ahora, escúchame. Debes lograrlo. Y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale. Vale, el juego va de... recopilar, digamos, lo que son recuerdos del pasado del lugar. O sea, cartas, notas y tal. ¿Qué? Es un pervertido este tío. No sé qué coño ha pasado, si era un fallo de texturas o qué, pero ha pasado algo. Ah, penitenciaría de Mayette Island contrata a un nuevo médico jefe el 5 de febrero de 1907. La penitenciaría de Mayette Island ha anunciado recientemente el nombre de su nuevo médico jefe, el doctor Walter Mercer. La ciudad de New Kipling se congratula de contar con un reconocido líder en las investigaciones de la viruela y la tuberculosis, que además de contar con un gran talento para la medicina, siente pasión por su trabajo. El doctor ha afirmado estar listo para combatir los problemas de salud de los ciudadanos. Muy bien, pues es de esto. Vamos a seguir investigando. ¿Va bien? Infórmenme, por favor. Sí. Sí, señora. Vale, tengo aquí... Vale. Vale. Voy, me parece que había alguna notita más por aquí. Mira, ¿ves? No. A ver. El preso 52 dice estar sufriendo visiones de sombras con formas de persona. Los médicos siguen aplicándole tratamiento convencional, pero personalmente creo que deberíamos plantearnos emplear procedimientos que vayan un poco más allá. Vale. Experimentaban con pacientes que son presos, o sea, como es una penitenciaría, pues supongo que es lógico, ¿no? Oigo cosas extrañas, no me gusta. ¡Ay! ¡Una vaca muerta! ¡Cógele la carne! ¡Cógele la carne y dásela al perro! A ver si lo... Ese es el de IZ. ¡Oh, coño! ¡El puto tío este! No, es una señora de red de la vida. Todo está conectado, todo está... Tócame los cojones. ¿Está bien esto? Fecha, 4 de abril de 1988. Documento paciente 13. Corre. Pues vale. Pues corro, ¿no? Voy corriendo. Vamos a meternos en el meollo. Yo de momento, no sé si estáis esperando, cabronazos, a que pase algo para meterme el sustaco o qué. Vale. No, es que la música esta, el sonido es que no es ni música, es sonido. Vale, ¿cómo abro la...? Ah, vale, me dice que... Vale, se acaba de abrir la puerta porque sí, porque... Vale. Usar cajones. Fecha 4 de marzo de 1988. Documento. Paciente 13. La paciente, un bebé de 10 meses, ha vuelto a ser ingresada por su padre de acogida debido a unos incidentes extraños e inquietantes que tuvieron lugar poco después de que abandonara el hospital. Oh my God. No. ¿Qué coño? Vale. Pasan dibujos en tu carne. ¿La hueles? Huelen mi carne. Vale, a partir de aquí empieza la acción. O sea que yo... voy a pasar de leer muchas notas, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Vale, tengo que coger las notas estas rojas. Ábrete, coño. La paciente sufre un problema de comparación. Esconde frecuentemente todo lo que cae en sus manos. La paciente ha sido vista cargando objetos murmurando para su problema. Muy bien, vale. Por aquí no puedo ir. ¡Deja de hablarme, hija de puta! Es que me está hablando alguien y me está jodiendo mucho. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale. Doctor Mercer. La enfermera Foster se ha quejado de que el celador Williams ha desaparecido durante varias horas durante las rondas y que cuando ha vuelto tenía las manos y las rodillas sucias como si hubiera estado escarbando en el barro. Al pedirle explicaciones, el celador se ha mostrado confuso y ha preguntado dónde podía darse un baño. Esta es la cuarta queja que recibe... Bueno, vale. El celador era un guarro. Vale, yo solo... que hay una nota. A ver. El paciente se encuentra en buena forma física, pero su salud mental se deteriora cada vez más. Sigue llevando una camisa de fuerza y permanece bajo constante observación. El paciente grita continuamente que el laberinto no tiene fin. Los gritos se producen a todas horas del día y de la noche, desde cánticos graves en montones hasta agudos. Aullidos... febriles. Se ha programado una sesión de electroshock con él mañana por la mañana. Las sesiones de electroshock en los sitios de estos mentales en antaño. ¡Hijos de puta! ¿Qué coño es eso? Hola. ¿Qué tal? ¿Te vas? ¿O me tengo que ir yo? Ya me voy yo. No sé, ya veis que no hace falta ni que me asustéis vosotros, porque desde el primer screamer, que había estado muy mal puesto, porque es que ha sido en el menú de títulos, Edith se está partiendo la caja, yo ya la veo. ¿Qué tengo que acercarme? Sí, tengo que acercarme, vale. Tengo un mapa. Voy a mirar por aquí. No me gusta nada, no me gusta nada esto. ¿Quién ha sido? ¡Me acaban de asustar! ¡Me acaban de pegar un screamer! Oh. Voy a... Vale, de puta madre. He oído una cosa extraña. Ahora, no sé si era un screamer o qué era. Deja de hablarme, por favor. ¡Ay, que... Se me ponen los pelillos de punta, de verdad, ¿eh? ¡Eh! Me tengo con el cierre inminente del hospital. No vamos a ser capaces de encontrar un hogar. Resulta muy triste que una vida que llegó al mundo con tanta violencia vaya a quedar finalmente bajo la tutela del Estado. Sin duda algunas se la pasaron de un instituto a otra. Vale. Aquí no hay nada. Eddie se lo está pasando de puta madre. Cago en su... ¡Oh! Vale. Eso se supone. ¿Dónde está la llave? Pues no lo sé. Pero... Aquí hay escaleras para bajar y subir. O sea que... Algo tendremos que encontrar por aquí abajo, ¿no? Vale, aquí no hay nada. De puta madre, no hay nada. ¿Hay pisadas en el techo? Ah, no, son las pisadas que dejo yo. Tócate los huevos que son mis pisadas. Vale. ¡Ah! ¡Me cago en su... ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Hola. No, tengo que huir de ella. Tengo que huir. Si no hace falta que me asustéis. Si ya me asusto yo solo. Vamos a ver. Por aquí no he ido. O sí que he ido. Sí, pero no había nada, ¿no? A ver. Voy a volver porque hay una puerta que me he dejado. Y tengo que ir por ella. A ver, aquí no era. No, sí, sí, he ido por todas entonces. Pues sí, en principio tengo que subir arriba. ¡Qué guay! Me lo voy a pasar teta con esta señorita. Que me está pres... ¡Ey! Esta puerta está cerrada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay notas aquí? ¿Hay alguna nota? No. Ya sabía yo que me había dejado una puerta como mínimo. Vale, pues no hay nada. Puta madre. De esta me acordaré. Quien haya sido. Ya lo sé. ¿Cómo que estás ahí? Cago en tu puta madre. ¿Quién está ahí? Ah, sí, está ahí. ¿O no? Tengo que subir. Tengo los pelos de punta. Se están moviendo las cosas. Ah, lo veo. Han revelado el sello. Apodérate de él y llévalo hasta el portal. Estoy hasta las narices del hospital. No voy a aguantar esta mierda ni un minuto más. He visto algo en la sala de calderas. Y uno de los celadores también lo ha visto. Esa cosa no era normal. Y no me voy a quedar aquí para comprobar cuáles son sus intenciones. George. Oh. ¿Qué tengo que coger? ¿El oso? El oso. Oh. Esto es una infección. Un manto negro y enfermizo. Enfermedad y desesperación de manera... Y enfoca al osito. Tengo un osito. Tengo un osito. Tengo un osito. El osito no me hace nada. El osito me quiere. El osito me ama. ¿Podría ser? I see you. Te veo. El osito te ve. No tengo nada, no tengo nada, no. No tengo nada, no tengo nada, no. Vamos, 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 vamos. He pasado, he pasado. Guardando contenido. ¡Oh! Amenaza, fragmentos, qué mierda. Oh. Solo puedo llevar 4, macho. Notas. A ver. Todo el personal. A las 7 de la tarde se produjo un corte de electricidad en esta sección del edificio. El desafortunado contratiempo impidió que se realizaran con éxito el traslado de un paciente crítico al departamento de urgencias. Y este falleció mientras era transportado por el pasillo de detrás de la puerta de seguridad del cuarto de archivos clínicos. Con el fin de evitar tragedias similares en el futuro, el hospital desea recordar que la puerta de seguridad no funcionará cuando se produzca un corte de electricidad. Para abrirse deberá reiniciar el interruptor. Se ruega al personal que se familiarice con la ubicación del interruptor de alimentación que se encuentra entre las del cuarto de archivos clínicos. La dirección. Vale, tengo aquí... Parece estar sin funcionar. Vale, no funciona. Tengo. Tú no tienes nada. Todo el personal sabemos que cuesta llegar al exterior durante los descansos en 10 minutos, pero el hecho de que el cuarto de archivos clínicos sea especial y tenga techo alto no significa que puedan mover los materiales para crear una sala común para fumadores. Se ha visto varios compañeros montando las hojas de su molesta de mandarina. Vamos, que se ponían ahí a fumar, a darle al fumeque y dentro de un centro así hospitalario, la madre que los parió. Tengo aquí. Aquí hay una puerta, pero no hay nada. Entonces, vamos a ir. No funciona el interruptor, vale. En Yaborans. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Hija de puta! ¡Corre! Que viene algo. Oh my god. Oh my fucking god. A ver, tengo otra nota aquí. Cuidadnos. Ciudadanos de Kipling acusan crímenes. Una joven de 16 años permitió vivir. Se declara culpable, condenada a la horca, maldad, hospital sin H. Abierto para tratar de propagación de enfermedad. Vale, propagar enfermedades. ¿Qué coño es esto? Para, por favor. No te acerques más a mí. Pero es que no me puedo mover. Ah, vale. ¿Qué te aflige, Sara? No lo sé. La anterior de la ronda nocturna, la enfermera Moriarty. ¡Hostia! ¡La enfermera Moriarty! Sí. El doctor Moriarty ha encontrado al paciente 90D muy inquieto en su habitación. La enfermera afirma que el paciente estaba dando cabezazos contra la malla de alambre que protegía el cristal. Tras pedir ayuda, varios miembros del personal hemos acudido y hemos visto que la cara del paciente estaba totalmente cubierta de sangre, mientras este deliraba acerca de caras en la oscuridad. El paciente ha sido reducido y trasladado a la enfermería. Allí el médico que lo ha atendido ha determinado que probablemente perderá los dos ojos. El paciente ha permanecido inmutable. Se recomienda que pase hasta bajo el cuidado del señor... Bueno, el doctor Mercer. Vale. Tal vez pocas veces y nunca simple. Bueno, más notas. Fantasma del pasillo, del pasado. Sin embargo, los tiempos que presentan la historia de la hoy son bien diferentes. Los vecinos se refieren a la zona como la isla Cuervo. Por los... Vamos a quitar, estos son historias de la zona. Tengo ahí otra nota. Todos los pacientes se han tomado la medicación tras la cena y están en su habitación. Dain se niega a tratar con el paciente 90 detrás del incidente, puesto que le escupió sangre y le gritó algo acerca de una maldición. Es mi primer día de observación con el paciente. 90D parece muy excitable y al borde de la ira, excepto con Patrice. Con ella tiene un inexplicable trato especial. Oh, porque le gusta, le pone cachondo. Y eso que no lo ve en teoría. Vale. No sé si me he dejado alguna nota. Oigo pasos. Quiero ir un momentito para atrás. No, por aquí he venido. Por aquí no puedo pasar. Por aquí tampoco. No, ya iba bien, ya iba bien. Oigo de todo. O sea, ¿sabes lo que es cuando oyes pasos, ruidos, música de esta así tenebrosa? De todo, vamos. Incluso me susurran al oído de vez en cuando. Y a veces hay gente cabrona que me echa screamers. ¿Te sientes mejor ahora que has salido a la oscuridad? No deberías. Vale. Pues no debería. Allí, espacio para trepar, me han dicho. Vale. Más que nada, supongo que tengo que ir por aquí porque abajo se han caído las... Hostia, hay una nota allí. Ah, tengo que volver. Tócate los cojones. Vamos a volver. No llego. Jaja. No llego a la nota. Muy bien, pues nada. A cagarla. Oigo paso. ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¡Me cago en la puta! Perdón. He sido yo. Pensaba que no iban los comandos. ¡Claro que van! ¡Si los acabo de activar! Justamente cuando oigo pasos detrás mío, me meten el screamer. Tócate los cojones. A ver, uy. ¿Me puedo matar? ¿Puedo ir por aquí? No. Pero me puedo matar, ¿eh? No, pues no, no se ha hecho nada. Le tengo que darle al botón este, supongo. ¡Ah! ¡Ya funciona la puerta! ¡Vámonos! Vale. Y llegamos a otra salita de estas, seguramente. Guardar contenido. Vale, hemos guardado contenido ya. A ver. Vale, llegamos a otra zona de estas. Que supongo que aquí habrá que otra vez que buscar los puntitos rojos, eso. Sí. Sé que estás ahí. ¿Dónde está? Empecemos con la música. Esta cacofona un montón. Hostia, son camas de niños. Son camitas de niños. Ay, qué guay, qué divertido. Que me lo voy a pasar yo aquí. Por ahí no puedo ir. Estoy concentrado, ¿eh? Si no hablo. Se marchitan al contar con el fuego, Sara. Procédete de ellos, si lo haces... ¡Ah, tengo fuego! ¡Anda, tengo fuego! Vale. Camina despacito, por favor. A ver, 17 de junio de 1966, acerca del paciente 279. El paciente dice haber visto figuras tenebrosas en sus habitaciones por las noches. Se ha instruido al personal que le siga la corriente con sus delirios para evitar un comportamiento agresivo similar al del paciente 15. El paciente permanece en su habitación bajo vigilancia moderada. Vale. ¿Te has fijado que todos los personajes de los juegos son tías? Los de terror. Oigo. No, no hay nadie. Porque, a ver, si son fantasmas, ¿por qué coño preguntas si hay alguien? No te van a contestar. Tonta. 24 de febrero de 1859, documento del paciente 12A. 12A, 12B, 12C. Recomendamos que se le retire a la paciente todas las posesiones que tiene en su habitación para curar así sus fantasías. Durante la expedición de la paciente, se puso violenta, parecía tener una especie de fijación con una muñeca antigua y pasó varios días llorando después de que se le quitara. Vale. Vale, aquí no puedo seguir. ¿Quién ha sido? ¿Quién fue el pelotudo? ¡Coño! No, no hay nadie. Se me acabó. Sé que hay alguien aquí, pero ¿tú crees que te van a contestar? A ver. Abre puertas y mira. No hay nada rojo, pues vete. Mira, mira. No hay nada rojo, pues vete. Pues vete de aquí. No me gusta estar aquí. ¡Ay! Otra vez me acaban de asustar los señores del Twitch TV que están escribiendo cosas. Vamos a ver. No veo, no veo. Yo sí que veo, ¿eh? Ah, mira, aquí. Más notas. 16 de febrero de 1936, acerca del paciente 15. La paciente de 7 años de edad ha estado experimentando un miedo nocturno a los monstruos de su habitación. Una enfermera del turno de noche ha consolado a la paciente asegurando que solo eran imaginaciones suyas. Posteriormente, la paciente ha dado muestras de una violenta incontrolada hacia sí misma y hacia el personal. La paciente ha tenido que ser inmovilizada y ha sido puesta en régimen de aislamiento. Que te he visto como venías a pinzarme. Te he visto. Pausa. Abajo se ve el... Pone amenaza. Deja de tirarme cosas. No seas mona. ¿Amenaza? Ha dicho, oh Dios, ¿qué es eso? Yo no he visto nada. Oye, esto, no, esto está lleno de puertas por todas partes. Me acabo de encontrar con un bicho. ¡Hey, hey, hija de puta! ¡Toma! Tanto seguirme. Me cago en... ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? No le tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora es una putada porque ahora no tengo más de estas. A ver, espera. ¿Esto lo puedo abrir? Sí. Vale, ya tengo bengalas. ¡De puta madre, tengo bengalas! Venga, va, vamos. Necesito... ¿Cuántas? Me falta una nota. Me falta una. Me falta una memoria. Aquí está la puerta. Necesito... A ver. Me falta una memoria. Me falta una memoria. No. Me falta una memoria. Me falta una memoria para poder seguir. A ver. Me estoy dando cuenta que el sitio es igual. Mires por como lo mires. O sea. No, aquí no hay nada. Vuelve tras tus pasos, Sara. Ese no me ha asustado. Se me ponen los pelillos de punta, pero no me ha asustado. Vale, tengo que mirar aquí. Vale, ahora. El sello está aquí, vale. El paciente 27C sufre una obsesión por los laberintos. Su comportamiento a compulsor se lleva a dibujar laberintos por toda la celda. Cuando se ha quedado sin espacio, ha recuperado su propio cuerpo. Ha sellado en su propia carne un elaborado laberinto que ha recorrido el torso, parte de la espalda, los antebrazos, la parte superior de los brazos, los muslos e incluso parte de las nalgas y los genitales. El paciente ha sido inmovilizado con una camisa de fuerza y ha sido puesto en... No, joder, aquí pasan cosas muy extrañas. A ver... Tengo que ir por aquí. Perdonad, chicos, las dos interrupciones estas que ha habido y todos los fallos. No me ha asustado. No me hubiera asustado tanto si el susto no hubiera venido del fondo de una habitación y parecía que era algo. ¿Unas tijeras? Ay, hijos de puta. Trasladaron a los oficiales del lugar, donde los protegen y los desbajan. Pero entonces llegaron a la corrupción, la persecución y el caos. Algo me sigue, algo me sigue, algo me está siguiendo, algo me está siguiendo, sí, siguiendo, no. No puedo mirar el mapa. Por aquí. Algo me sigue, algo me sigue, algo me sigue, algo me sigue. Ah, vale, pero ya estoy. Ya estoy. Hoy comemos con Isabel. I am the key, I am the key. Vale. Hola de nuevo, Sara. Qué alegría volver a verte. ¡Ay, hija de puta! Trabajaba aquí.